Esta mañana, a partir de las 8, se ha celebrado la Ángela Extreme Track, organizada por el Club Ángela Ceuta y que ha partido desde el Centro Ecuestre, Ciudad de Ceuta. La prueba ha tenido dos recorridos para realizar, uno de 28 kilómetros denominada Super, con un total de 203 participantes, y otra mini de 17 kilómetros con 175 inscritos. Esta prueba está homologada por la Asociación Internacional de Trail Running y es puntuable para la Ultra Trail Mont Blanc, la prueba más dura del mundo, catalogada como la Champion del senderismo. La Super ha tenido un recorrido de 28 kilómetros y ha dejado campeones en categoría masculina a Ismael Dris, seguido por David López y José Adrián Páramo, mientras que en categoría femenina ha ganado Erika Rodulfo, seguida por Irene Pascual y Paloma Sieres. Por su parte, la Mini, con un recorrido de 17,7 kilómetros, ha dejado como campeón absoluto masculino a Darwin Morales, seguido por Alejandro Seguín y José Morán, y en féminas la ganadora ha sido Lorena Geder, segunda Ruth Sánchez y tercera Pilar Rodríguez. Tras las dos pruebas se procedió a la entrega de trofeos con la presencia de la gerente del ICD, Carolina Hurtado de Mendoza, Ana Morón de Super Sport, Francisco Escobar de la Federación de Montaña y Escalada y Ernesto Valero de Electrónica Valero.